amigos, sale rico una vez más con ustedes. Hoy les quiero seguir contando de lo que está pasando aquí con el incendio que está sucediendo atrás de mí. Pero antes de empezar este reportaje, déjenme de darle las gracias a mi suegro por estas máscaras tan bonitas que nos prepara. Así que si usted quiere una máscara, ahí les voy a dejar mi número de WhatsApp para que me escriba y claro, él se las puede mandar también por correo. Claro que sí. Bueno amigos, como pueden ver atrás de mí, los cerros están incendiando todavía. Y como pueden ver, eso rojo que se mira por ahí es el incendio. Y antes de que estuviera así, va bajando cada ratito más. Si no me equivoco, allá por aquellos rumbos hay huertos de limones y huertos de aguacate que posiblemente ya estén quemados para ahora. El incendio va bajando muy rápidamente aquí a la ciudad de González y pues esperemos que no llegue hasta acá, aunque lo dudo porque los cerros pues todavía quedan como unas 10-15 millas antes de llegar a la ciudad. Esto sí está un poquito pesado porque la humadera hace mal a la salud y aparte de eso todos los que están deshabitando ahí, los que viven ahí, pues los tienen que irse para otro lado. Probablemente tienen alguna familia acá en el centro y les den hospedaje. Pero sí, como pueden ver, este incendio que estamos mirando allí al final de la montaña, como les dije, esta ya está muy cerca aquí de la ciudad y es una lástima que se esté quemando todas las montañas porque eso perjudica a la naturaleza, ya que ya saben que sin árboles no hay casi oxígeno, es lo que prevé el oxígeno. Pues esperemos, como les dije, que no llegue hasta acá. Si pueden escuchar atrás de mí, tiene una fiesta y me imagino que escuchan la música, ¿verdad? Parece que, no sé, tienen un karaoke ahí atrás de mí. Bueno amigos, les dejo con estas imágenes para que vean cómo está el ambiente por este rumbo acá de González, que pertenece al condado de Monterrey. Esperemos que pues ya no baje tanto y como les dije, la huerta de aguacates y la huerta de limón que están allá en aquellos rumbos, posiblemente ya se quemaron. Ojalá que no, pero lo más probable es que sí. Eso, no sé si se le puede acercar un poquito a la cámara para que puedan mirar eso. Eso rojo que está ahí es el incendio. Y los bomberos están trabajando duramente para controlarlo. Y como pueden ver, son de diferentes incendios. Este incendio ha consumido bastantes acres aquí en California y es uno de los más de los más pesados que ha habido últimamente en estos años. Bueno amigos, espero que les haya servido este reportaje. Y de las máscaras, no se les olvide. Y de las máscaras, amigo, recuerde que son de doble vista y están muy bonitas. Parece que le estoy dando promoción aquí al suegro, pero sí, le estoy dando promoción para que las ordene, no se les olvide. Bueno amigos, esperemos que el día de mañana los incendios bajen un poco, pero no creo porque hay bastante viento y el viento está aventando todas las flamas para acá, para abajo y para otros rumbos donde hay muchos árboles y probablemente esto dure, como les dije anteriormente, hasta el final de este mes. No sé si mañana o el día que sigue va a haber una lluvia, pero de rayos. Y obviamente esperemos que no jodan más las montañas, porque se imagina ahorita con el fuego que tenemos en las montañas, ahora con otra lluvia de rayos y más desechos para las montañas, como que no es justo, ¿verdad? Pero esperemos que no, esperemos que todo se controle. Bueno amigos, no les digo hasta siempre, hasta pronto, aquí es su amigo Alex Rica.